Finalmente nos dirigirá la palabra don José Manuel Mato, alcalde de Paradela. Nos hablará de Manolo, hijo predilecto de Paradela. Buenas tardes. Muchas gracias a esta Casa de Galicia por tenernos acogidos en el día de hoy, cuando estamos a presentar algo muy querido para todos los paradelenses, como no puede ser menos que un hijo ilustre de Paradela, que llevó la honra de ser de Paradela desde su nacimiento. Gracias a ustedes por honrarnos también con su presencia en este acto. Perdonen mi voz, la verdad es que me está jugando una mala pasada ya hace tiempo, pero para Manuel, después de hablar Julio Gil, este humilde alcalde lo tiene complicado. Pero bueno, yo voy a hablar de Manuel, eterno emigrante, porque aquí ya se dijo, pero hay que lembrarse que desde su berce, desde su lugar de nacimiento, Manuel sufre ya su primera emigración teniendo 2 añitos, porque su padre es llamado a filas, en aquella época, año 34, ya se sabe lo que estaba pasando en España, y se va su padre a filas y queda con su madre en un bonito lugar, una bonita aldea que se llama Randulfe. Queda con su madre. Su madre no se da comunicado con su padre. Y entonces se ve obligada a emigrar a Barcelona. Ahí sufre Manuel su primer desgarro, su primer abandono, su primera emigración de un pueblo de Randulfe, en la misma parroquia y capitalidad del municipio San Miguel. Se va al pueblo de San Pedro a ser cuidado por su tío Marcelino. Con 2 añitos se queda sin mamá y se va a la casa de sus tíos. ¡Qué emigración! Bueno, llega que su madre, ya en Barcelona, contacta a través de la Cruz Roja con su esposo. Y entonces, al tener ese contacto, pues ya ella se va haciendo vida en Barcelona, se va haciendo con recursos suficientes y decide venirse a Paradela a buscar a su retoño, a buscar a su hijo, Manuel. Lo que decía Julio, Manuel con 6 años, no había cumplido los 7, desde una humilde aldea aparece en la gran ciudad. Otra vez, qué desarraigo, otra vez, qué emigración tan importante. Bueno, Manuel llega allí y hace lo que hacen todos los niños. Yo creo que lo hizo no como lo viene haciendo generalmente, sino que lo hizo con un tesón especial, porque puso todo su corazón en su formación. Se puede ver el ejemplo que él aprueba para el Instituto de Medias, pero no comienza ya en el Instituto de Medias. A continuación se va al seminario y también aprueba ese ingreso en el seminario. Allí es donde recibe su formación humanística y recibe su formación filosófica, y el hombre, este joven, este rapaz, decimos en Galicia, no sé si muchos de ustedes prefieren el gallego, pero bueno, yo creo que nos toca estar en la capital de España y en esta casa en castellano. Él se va contagiando y viendo lo que hay a su alrededor. En el seminario tiene ya sus primeros escaneos con la poesía, con el trabajo, y ese amor interior que va engrandeciéndose al ver lo que los catalanes aman a su tierra, cómo la defienden, cómo la defienden, pues va aflorando en él ese amor a Galicia, a su tierra, a su madre, a la vez gallega, y desde ahí empieza ya a trabajar en algunas cositas. Y hay que decir que Manuel, el gallego, nadie se lo enseñó. Allí no había profesores de gallego que le pudieran tutelar, no había nada. Manuel va de motu propio, autodidacta, pues procurando con personas que había en la migración gallegas que hablaban el gallego y conocían cosas de Galicia, acercándose a ellos, y luego, pues ya a través de la editorial gallega, Galaxia, recibiendo libros y documentación, se va formando en este. También se deja los estudios del seminario y pasa a formarse como tenedor de cuentas y acaba siendo pues el responsable económico de una empresa importante de motos que había allí en Barcelona, de Osa concretamente. Pero él no perdió nunca un segundo de su tiempo. Es algo extraordinario que hay que destacar. Una persona que yo creo que dice muchas veces que nos pautó el tiempo a los que venimos detrás, pero cómo pautaba su tiempo. Su esposa me lo podría acreditar, porque un hombre que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, vuelve a las 8 de la tarde, ¿cuándo tiene tiempo para leer, para formarse, para trabajar? Esos libros de gallegos en Cataluña,
esa poesía, esos encuentros que tenía con las hermandades gallegas, donde llegó a ser secretario del Centro Gallego de Barcelona, pues ahí empieza también a buscar en los gallegos coetanos que estaban vivos, los grandes poetas, Ramón Piñeiro, Cabanillas, toda la serie de esta gente que había por aquí, el propio Alonso Montero, el presidente de la Real Academia Gallega, tuvo una comunicación epistolar con toda esta gente a la que le contaba sus vivencias y le pedía consejo a veces en cosas, enviaba sus libros, enviaba sus correcciones. Fue Manuel, ya siendo obrero y poeta, pues fue un hombre que dedicó fundamentalmente su poesía a la emigración, que yo estoy diciendo poeta emigrante, a la emigración, no solo a la que tenemos aquí en España, en España, los que muchos gallegos se vinieron aquí a Madrid, que mucho más que a Cataluña, pero ya cruzó también el charco, tuvo correspondencia con toda la gente de la cultura de Argentina, Buenos Aires, luego se vivió de las obras todas que ya pudo recoger desde Galicia, y fundamentalmente fue el poeta emigrante, donde hacía esas denuncias de la emigración, del desarraigo, luego poeta obrero, que siendo obrero fue poeta, como bien destacaba Julio, el mejor de la segunda parte del siglo XX, y aparte de eso, pues fue poeta también del trabajo, de los trabajadores. Tiene un libro que se llama Soldada Mínima, que está vigente, está hoy, en el 2015, sería de plena actualidad. De plena actualidad, porque habla de la reducción de los salarios, de los patronos, de la situación de los obreros, cómo viven, qué futuro les espera, cómo viven los hijos de los patronos. En resumen, yo creo que su obra demuestra que fue un hombre siempre comprometido, o digamos que su musa fue lo social, la temática social y la problemática social. Bien, Manuel, no se ha dicho aquí, pero emigra también de Cataluña en un momento determinado, porque la fábrica Osa cierra en el año 85, creo recordar, y él, bueno, se siente muy catalán. Él asistió a una visita a Galicia de Jordi Pujol, muy honorable el presidente de Cataluña, o sea, ejercía de periodista en estos momentos que visitaba Galicia, tenía contacto con todo. De hecho, tengo que decir que Manolo admiraba mucho a esta persona. Lo que dijo un día nuestro querido presidente de la Real Academia Gallega, presentando en Santiago esta exposición itinerante, dice: a Pujol, lo voy a decir en gallego, a Pujol pasó yo que pasó, o que lle pasó, porque non leo moito a Manolo. Y esa es la verdad, si Pujol y familia estuvieran más cercanos a Manolo, no pasaba lo que sucedió. Pero bueno, él fue periodista, fue narrador, lo fue todo. Cuando ya pierde su trabajo, pues antes de eso, todos los años, primero de agosto, estaba en Paradela, en Lugo, viajando con Ansel Foley, viajando con Andrade, con los poetas, viajando por toda la Galicia, siempre, pues, si no estaba en el Caurel, estaba en la Ría, si no estaba en la Ría, estaba en la aldea más profunda, siempre buscando sus raíces y embebiéndose, oxigenándose, digo yo, de su tierra para volver a Cataluña. Pero ya del año 86, 87 retorna a Lugo y bueno, pues ahí viene la emigración más dolorosa para su familia, por supuesto, y para nosotros, que es que perdemos una persona en lo mejor de su época vital, 55 años, no había cumplido los 56, y se nos va al cielo de los gallegos. Porque sí, los gallegos tenemos un cielo allí, porque tenemos allí muchas personas buenas y generosas, como es Manolo, como lo han acreditado tantos y tantos cientos que han escrito sobre él durante estos años. Se nos va ahí. ¿Y qué sucede una vez que Manuel se va? Pues se va en el año 90, fallece, y ese mismo año pues ya empieza el reflejo de sus amigos y de su familia, y bueno, hay que contar con esas personas que tienen mucho de parecido con él, como es con Julio Schiff, don Jesús Mato, José Manuel Carballo y tantos otros, que sería infinito nombrarlos aquí, que lo reflejó muy bien en algo aquí, en Julio, en la parábola de las cerezas,
Todos sabemos que si vamos a coger cerezas no sale una, o sale 4, 6, 7, 8. Pues esa parábola de las cerezas refleja todos los amigos que están en torno a Manuel trabajando por él. Viene el año 90, primer lucense del año, al momento, porque nadie contaba que Manuel fuera hijo predilecto de Paradela en el mismo año, y tiene que pasar. Y luego aparece ese documento que muy bien Ramón nombraba en su intervención, ese testamento holográfico aparece después de haberse sido enterrado en Santa María de Abad, Páramo, donde aparece y dice, encuentra su familia y dice que él quiere ser enterrado en el orto de San Miguel, que es el cementerio, digamos, de San Miguel, y mirando a las tierras de Páramo, donde procede su esposa, y a Cataluña, que también mucho quiso. Bueno, pues entonces nos ponemos manos a la obra y decidimos que hay que hacer algo. Se construye el panteón de galegos ilustres y se le ofrece a la familia, con la convivencia de su esposa y sus hijos, se procede al traslado. Yo creo que fue en el 2005, y ese mismo año comenzamos el certamen literario Manuel Rodríguez López, que vamos, este año estamos de aniversarios. Es el 20 año, el aniversario, los 20 primeros años de ese certamen, que os puedo decir que son, yo creo que andará por los 8 o 10 mil trabajos que hemos recibido durante estos 20 años. Por cierto, hay dos madrileñas premiadas en el 2005, una en el 2009, otra señora con una cesi. Perdón, lo que pasa es que se me ha quedado el coche, con las pistas que traía también, para nombrarlas. También tengo que nombrar aquí a alguien que ha participado en un libro de las fiestas de Paradela que dirigía Manuel Chelo, una funcionaria de la comunidad autónoma, vecina nuestra de San Manuel de Castro de Paradela. Gracias también, Chelo, y familia, por estar aquí con nosotros. Pues nos pusimos con el certamen en un éxito total. Está por el mundo, han ganado premios americanos, argentinos. Bueno, el último tiene una gran vinculación con el Papa actual. El último premio que se otorgó, pues, si no me equivoco, era Sueños con el Papa por el Vaticano adelante. Esto está de plena actualidad. Tanto de plena actualidad está que cuando estábamos nosotros entregando ese premio que estábamos celebrando, el día anterior el Papa había hecho algo que el autor había escrito un año antes. Se había reunido con los mexicanos, con los argentinos, habían bailado el tango en la plaza de San Pedro y habían tomado té. Pues este escritor había en su espíritu, en su trabajo, estuvo tomando té con el Papa y escuchando tangos. Qué casualidades tiene la vida. Bueno, es un éxito total lo que es el certamen literario. Este año hay 582 obras presentadas y, como siempre, de todas las partes del mundo. Esto es la que se está haciendo sus amigos, su familia, por la vida de Manuel Rodríguez, porque Manuel Rodríguez no nos va a dejar nunca. Yo lo dije en el año 90, que ya su obra lo hacía inmortal, pero es que va dejando la simiente, que explicó muy bien Julio, en muchos, muchos sitios, y se acercan tantos a él que es imposible. Esto no se muere, esto cada día es mayor. Por lo tanto, esos primeros 20 años de vida del certamen literario se ve arropado ahora con esta exposición itinerante que comenzamos en agosto de 2013, que hemos estado por toda la mayoría de las villas de Galicia, hemos estado en Cataluña. Hoy estamos aquí y vamos a seguir estando acercando a Manuel a todas aquellas personas que tengan sensibilidad, que tengan ganas de acercarse a la cultura, que es un buen maestro y un buen hombre. Además, celebramos este año los 25 años de su fallecimiento. Ya hemos tenido un acto en el colegio muy emotivo hace pocos días en Paradela, y dedicaremos también este año a nombrar su memoria en todo lo que podamos. Y nuestro esfuerzo humilde del Ayuntamiento de Paradela es hecho con cariño y amor, porque él se lo merecía todo. No quiero cansarles muchos, pero Manuel nunca fincará, porque a su obra, su vida, su trabajo lo hacen inmortal. Muchas gracias.